Escucha, es que Roberto es un típico caso de actividad culposa compulsiva. Seguramente una psiconeurosis propia de un subconsciente reprimido que se refleja en esas actitudes de carácter psicótico, que dependen únicamente y exclusivamente de la acción de los complejos infantiles tempranos no resueltos. Ay, Marta, ¿para eso me sacas de mi cama y me haces caminar 2 cuadras hasta acá? Ay, bueno, tengo un mal presentimiento. ¿De qué? Roberto. A ver, ¿qué pasa con Roberto? Creo que me pone el cuerno. ¿Otra vez? ¡Puta madre! Bueno, ¿y ahora en qué anda ese cabrón? Eso es lo que quiero averiguar, por favor, ayúdame. Vamos a marcar a la oficina. Ah, ¿ya viste la hora que es, por cierto? Le marcamos al asistente, yo tengo el teléfono. Ramiro. Ah, ¿y qué le vas a decir? Hola, buenas tardes. ¿Me podría decir dónde está Roberto poniéndome los cuernos otra vez, por favor? Bueno, ¿qué hacemos? Ayúdame. Tengo una idea. Dios te manda señales, ¿no? La mía es que ¿para qué México? Si lo que quiero es estar en el cine internacional. Mejor directo. ¿Lo ves? Y lo consigues. Es narcoléptico. No mames, eso es peligroso. Ay, no, boba. Narcoléptico, no narco. La narcolepsia es una tendencia irresistible al sueño presentado en crisis agudas. La hipersomnia es la causa más frecuente dentro de las enfermedades neurológicas. Aguántame un segundo. O sea, ¿ahorita regreso? No me pierdas de vista. O sea, que el güey... Veme, aguántame un segundo. Se queda dormido. Así de fácil, no puede evitarlo. Sí. Ahí es donde... me aprovecho. ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué? Acabo de tener la conversación más rara con un perfecto desconocido que juraba que yo era su novia. ¿Cómo? Sí, el tipo creía que yo era su novia, su novia se llama como yo, y él juraba que yo lo era. ¿Cómo? Ay, olvídalo. A ver, aquella mesa, ¿qué está festejando? A ver. Ay, Paquita, de aquí que mi amiga anda bien despechada. Llorando por un hombre. ¿Ya no vale la pena llorar por un cabrón de esos? Miren, les voy a dar un consejo. Échelo, mi Paquita, échelo. Si ellos nos tratan mal, pues también nosotras vamos a hacer lo mismo. A pagarles con la misma moneda. ¡Oh, chinga! Me dio las llaves de su depa. ¿Estás loca? ¿Con lo poco que llevas con él y ya te quieres ir a vivir? No podré vivir con él, pero... la verdad es que es el hombre más tierno que he conocido. De verdad que me impactas, ¿eh? ¿Tú no aprendes o qué te pasa? Él es Ted, mi action coach. Hi there. I am who I am. I am who I am. Good. And again, I am who I am. I am who I am.